Magníficamente, muchas gracias. Te veo magníficamente bien. Sí, la verdad es que sí. Tengo el honor de hacerte esta pequeña entrevista en el sentir ecuestre para saber tus pensamientos y el honor también de decirte de que me dé la facilidad de hablarte de tú, porque yo te tengo un respeto fuera de lo normal. Para mí también es un honor que tú estés conmigo haciéndome un reportaje. Muchas gracias. De verdad que... Yo te digo que me hables de tú. Pues muchas gracias. Te pido que me hables de tú. Muchas gracias. Siempre me he sentido muy amigo tuyo desde que yo era un niño y siempre he estado a tu vera y te he adorado. Yo siempre te he adorado. Porque... Pues no soy para tanto. No. Te salto de corazón. No, porque para mí ha sido un ganadero, siempre te lo he dicho, y ahora más, en esta pequeña entrevista del Sentir Ecuestre, siempre te he dicho que ha sido un ganadero que te has montado rápidamente en la modernidad, quiero decir, en lo que el público pide. Y eso para mí ha sido para mí lo más difícil que puede tener un ganadero, porque me acuerdo de los años 50, 90, digo 50, 60, 70, los cambios que ha habido en la ganadería, desde que compraste, me acuerdo, ese bilbaíno tercero, cuando iba a ir para la playa. Exactamente. Esa historia es bonita, cuéntala, por favor. Bueno, íbamos para la playa, para el Hotel Playa, donde pasábamos el verano, y iba mi madre con una tía suya y nosotros, los tres hijos. Y entonces vimos dos charrés con dos caballos impresionantes, que eran el de Jarabe y Bilbao III. Entonces nos pusimos, papá, tienes que comprar un caballo de esos, eso es una maravilla, no sé qué, no sé cuánto. Pero niños, si estos caballos no los venden. Total, y entonces mi padre tenía una persona que hacía muchos tratos en la casa y se lo dijo, se llamaba Manolo, no me acuerdo del apellido, y este pues consiguió que le vendieran no el de Jarao, que era el máximo, sino el Bilbaíno III. Y yo me alegré porque había ido a la llegada militar a ver hijos del de Jarao y del Bilbaíno III. Los del Bilbaíno III se movían bastante mejor que los del de Jarao. Y me impresionó entonces el tema de comprar el Bilbaíno III. Claro, y esos movimientos se quedaron impregnados en esta casa. La verdad es que nos dio de maravilla. Y bueno, yo he tenido siempre una pasión por los caballos increíble. Para mí, todo lo demás me sobraba. Mi hermano era muy aficionado a muchas cosas. A los galgos, a los gallos de pelea. Yo todas esas cosas iba, pero por compromiso. A mí lo que me gustaban eran los caballos. Y estaba desde por la mañana hasta por la tarde en los caballos. Bueno, cuando estaba aquí, yo estudié Derecho, después estuve en un fondo de inversión inmobiliaria, total, esas cosas. Pero, y sigo con la misma pasión, la misma. Pasión. Sí. Yo a las 8 de la mañana estoy en San Pablo. Y muchas veces ya me canso y a la 1 me vengo para acá para tomar una copita o lo que sea. Bueno, pero, y yo voy observando, no solamente lo mío, sino lo de los demás. Y yo comprendo que el caballo español ha estado muy mal conceptuado. En la época que mi padre empezó, pues la mayoría de la familia tenían caballos cruzados. Mi cuñado y su padre, mi tío Mariano... Estamos hablando de años de tu padre... Bueno, 50. Murió en el 75, sí, y estoy hablando de cuando yo tenía 8 o 9 años. Yo nací en el 80... ponle 87, 88, 90, bueno. Tú naciste en el 33. En el 33, perdón. En mayo del 33. He dicho el 80, no. Sí. Del 3, 1933, 33. Perdón.
Que me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Que no, estaba pensando en el Genil. ese me acuerdo ese perfectamente, que, ese caballo. Fue campeón de España en 1980. Bueno, un tordo rodado estrellado, sí. que tu ganadería es de la que más capas de rodado estrellado, porque vendría de ahí también, del Bilbaíno III también, porque pues daría claro, esas capas. Sí. Bueno, este caballo venía del Poseído III. Del Poseído. Del Poseído era III, precioso. Que también lo compraste y estuvo cubriendo aquí. Lo compré porque quedó segundo en un concurso de doma de caballos en Jerez, y uno de los miembros del jurado era Francisco Fernández de Aza, que era un gran amigo mío y muy aficionado a los caballos. Conocía y conocedor. Y entonces, cuando terminaron, se vino a tomar unas copas conmigo y le dije, ¿por qué habéis puesto el segundo, el Poseído III? Dice, pues mira, te lo voy a decir, porque el veterinario dice que como es garzo, que eso es una debilidad genética que se transmite. No se transmitió en absoluto. Y tuvo unos hijos impresionantes. Y bueno, pero nos estamos adelantando a los acontecimientos. Que desde chico yo estaba siempre pendiente de los caballos. Siempre, siempre, siempre. Mi padre siempre compró yeguas procedentes de Bocao, a través de un señor que se llama Gutiérrez, del Bocao con las seis y la cena del desveno, y después el Bilbaíno III. Eso ya fue la explosión de la calidad. Sí. Pero siempre pensé que los caballos españoles, además tenía una gran admiración por los domecos, Álvaro padre y Álvaro hijo, porque crearon, no con su dinero, con el dinero de la habilidad de convencer al Estado, o al Ayuntamiento, a todas las instituciones, de que en Jerez hacía falta una escuela. Y ellos la hicieron, la escuela. Yo la fundaron. La dirección. Sí, es verdad. Álvaro hijo la dirigió. Y el padre era un personaje increíble. Fue alcalde de Jerez. Y eran muy amigos míos. Bueno, pues eso, yo le tenía una admiración bárbara. Y como en la escuela se hacía doma clásica, se hacía de todo, no solo doma clásica, sino movimientos de alta escuela. De alta escuela y aires elevados. Pues eso para mí era el deseo de tenerlo. Bueno, y por eso, en un año estaba yo en el SICAP y vi un caballo jovencito con 4 años que ganó el concurso de doma de los potros de 4 años. Y se movía exageradamente bien, maravillosamente bien. Se llamaba Fuego. Verdaderamente era un fuego para mí. Entonces, lo vi, hablé con muchísima gente. Dio la casualidad de que vino un jinete olímpico, que era alemán, y me traducía Bárbara Bach lo que decía, y me decía que sí, que yo llevaba razón, que él había montado el caballo y que no había montado nunca un caballo como ese, pero que no se lo querían vender porque pedían una cantidad que él no podía. Entonces lo invité a venir a casa, después a almorzar en un bar cerca, y le di copitas de vino hasta que me dijo dónde estaba el caballo y quién lo tenía, y fui para allá. Al día siguiente llamé a Juan Manuel, le dije, mañana vamos a comprar un caballo. Dirá, a verlo, ¿no? Digo, no, a comprarlo. A comprarlo ya. A comprarlo. Porque yo lo he visto y además he hablado con gente que me hablan de él maravilla. Total, que fuimos. Entonces lo tenía el que lleva la ganadería de Dalo, no el dueño. Lo había comprado. Y llegamos allí y le pregunté cuánto valía, y dice, tenga usted en cuenta que este caballo ha querido comprarlo un jinete olímpico, no sé qué, no sé cuánto, o sea que el precio fue alto. Pero además lo montó Juan Manuel y me dijo igual que me había dicho el jinete alemán, yo no he montado un caballo igual en mi vida. Pues tal, dijo Juan Manuel, pues a comprarlo, venga, vamos a comprarlo, tal. Y le pagué lo que fuera. Y al año siguiente, como yo no sabía lo que daba el fuego hay que esperar unos años para ver lo que daba. Da estupendamente. Pero el padre, yo ya sabía que daba bien, porque era el padre del fuego. Y fui al año siguiente a comprarlo y me costó más el fuego, porque el criador del fuego tenía un hijo que le gustaba vender semen de los caballos que tenía. Y claro, si vendió el fuego, pues tenía que dar, o el padre del fuego se quedaba sin poder vender semen. Entonces
le tuve que dar el mismo dinero que al fuego, pero además un caballo castaño que yo tenía enorme y una yegua. Bueno, pues nada, ahí está el padre que da estupendamente y tengo unos hijos maravillosos. Y he vendido semen de él, muchísimo, al mundo entero. Y, pero antes y fuego de, igual, ¿eh? Y fuego antes igual. De ese caballo, me acuerdo perfectamente de muchos más. Hombre, de, claro. De tu casa, que claro, la lista es interminable, ¿eh? Y muchas veces pues, la mente ya no... Me acuerdo de algunos de ellos, como era Genil, Gastador y todo esto, pero dentro de lo que fue el Bilbaíno III estaba Vasallo. Vasallo II, hijo de Bilbaíno III. Valido, hijo de Bilbaíno III. Exactamente. En y estos Genil, dos fueron sementales de la ganadería durante bastantes, bastantes años. Bastantes años. Estaba Genil, estaba Juguetón V, sí, sí. Estaba Gastador VIII, estaba Ungido IV. Todos campeones de España. Todos campeones de España, porque eso sí es verdad. Son 9 campeones de España en esta casa. 9 campeones de España. Sí, ¿y cuántas yeguas campeonas de España? 4. 4 campeonas de España. Y 4 campeones de campeones de Jerez. Exactamente. Eso no es fácil. No es fácil para nada. Ya con uno va a la gente más que contento. Pues yo 4. Entonces, eso es lo que sí que me gustaría ir descifrando, como nos pasa con el tema de Clásico Mac, el Utrerano, Tarteso Mac, Quesal Mac, Palpito Mac, Quisquilloso, que me acuerdo perfectamente de Quisquilloso, que era un gran caballo para mí, Navi Mac, hay Navi, una Navi Mac, exactamente, Rebelde, El Rastrillo, Sagap, Vanidoso, Tarifeño, Navi, Pelpito, hay una cantidad de caballos importantes en esta casa, que es una lista interminable, una lista interminable, que yo, conociéndote como te conozco, te cuesta muchísimo trabajo vender, porque cada caballo le ves algo. Me cuesta trabajo enorme que un, yo un caballo bueno. Yo te he visto. Estando en Valencia, estuve hablando de ti. Estando en Valencia, sale tu caballo y ya una vez que termina el caballo, se viene un ganadero. Dice, ¿qué te parece el caballo? Digo, yo me he quedado alucinado. Yo creo que este va a ser otro de gran premio. Le dije, dice, no, este es de gran premio, seguro. Dice, te voy a contar una anécdota. Un ganadero valenciano. Yo hace años ya, en los años 60 o 70... fui yo en casa de don Miguel Ángel, allí a Écija, ¿usted lo conoce? Digo, sí, de vista. Digo, a ver qué dice. Digo, a ver qué escupe. Y me dice, no, y fuimos a comprarle hembra. Y lo primero que me dijo cuando fui a entrar, que no me vendía ninguna hembra, que las hembras se quedaban en casa. Que si quería algún macho, que le podía enseñar algún potro, nada de caballos adultos. Digo, sí, sí, me lo creo lo que me estás hablando. Dice, te estoy hablando con la Biblia en pasta. Digo, nuestra. Pero me sacó tan cantidad, y después fuimos a comer y tal y cual, que ya viendo la insistencia mía y tal y cual, me dijo, bueno, pues te voy a vender una potra. Dice, yo tuve la suerte de comprarle una potra a ese señor, que de ahí ha salido mucha genética. Digo, bueno, es que esa casa tiene mucha genética. Entonces sé verdaderamente que te cuesta muchísimo trabajo vender cualquier. Sí, 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 es cierto. Entonces, esta lista interminable, esta casa ha sido multipremiada por ese aspecto, porque has aguantado o has podido aguantar los animales hasta que has visto que aquello hay que presentarlo. Y esa es una habilidad también del ganadero. Bueno, ahora tú lo que me pasó con ese señor que se llamaba Bertolín. Le vendí un potro de 2 años y al cabo del tiempo me compró un caballo domado para su hija Fátima. Pero como era muy comerciante, porque representaba una marca de cosas de coche, automóviles, de coche, no me acuerdo cuál era, y vendía constantemente, pues vendió el potro tomado de su hija Fátima. Y la hija Fátima se cogió un mosqueo de miedo, no la hablaba, no quería comer, tal. Entonces me llamaba, ¡ey, Miguel Ángel, mira que resulta que mi hija no quiere comer, que no sé qué, que le vendió el caballo, no me da cuenta! Y entonces le mandé un potro de 2 años, que se llamaba Gastador. Y, espérate. Entonces recibí yo una revista en la que estaba el Gastador montado en una playa en Valencia por un portugués. Portugués que vive allí en Valencia, me acuerdo de eso. Bueno, total, lo llamé y le dije, mira, que tienes ahí un caballo mío fantástico, cómpraselo, está en tal sitio, tal otro, montado por fulano, cómprate la revista y... Por ahí sí, bueno, total que lo compró y tuvo la amistad que te
teníamos gran amistad ya, de cedérmelo para presentarlo en el concurso del SICAP, entonces no era SICAP, de la ANCE. Y quedó campeón. Imagínate tú cómo se puso. Campeón de España. Campeón de España. Gastador octavo. No te puedes imaginar cómo se puso el hombre. Bueno, entonces, el premio, claro, fue para mí. Y con el tiempo conseguí que me lo cambiara por un tronco de caballos. Porque él se dedicaba al enganche, Manolo Bertolín. Sí. Tenía una cuarta, yo me acuerdo perfectamente. Entonces, yo he ido allí. Y le gustó un tronco de caballo que yo tenía, muy bonito, y se lo cambié por el gastador. Y vino al SICAP, ya había SICAP, a ver el gastador cómo quedaba. Y el gastador volvió a ser campeón de España y tal y cual. Y me dice, pero este caballo no tenía un defecto, no sé de qué. Digo, ¿cómo un defecto? Lo que estaba era muy mal errado, muchacho. No me diga. Pues si no, si llega a estar bien errado, te lo vendo. Buena gente, Manolo Bertolín. Estaba trabajando en su casa. Él le gustaba los caballos con mucha clase, lo que le pasaba a este gastador. También compró una yegua de bocado cerrado, pero en castaña, que se llamaba Jabata. Jabata, sí, verdad. Y cubrió con el gastador. Entonces él nunca quiso participar en los concursos morfológicos, decía que para qué, que lo que criaba era para él y punto. Y me acuerdo perfectamente. Entonces, volviendo otra vez a tu persona, Miguel Ángel, porque la entrevista... Bueno, es que estoy un poco... No, la entrevista, comentar un poquito... Es tanto la historia que tengo... Es mucho la historia. Sé que eres caballo de oro, a ti no te gusta hablar de esas cosas, pero para que la gente y los aficionados al mundo del caballo sepa con las personas o el personaje que estamos hablando en este caso, que eres un hombre muy abierto, con un buen corazón y muy católico, porque sé que estás metido también en temas humanitarios que hace falta realmente y hay que ayudar a las personas. Sí. Sé cómo eres, qué tipo de persona eres, te conozco hace muchísimos años. Eres caballo de oro, como ya he dicho antes, de Jerez. Yo estuve presente cuando te lo dieron. Caballo de plata en México, también está presente. Sí, socio fundador de ANCE, que eso es muy importante resaltar. Además, hice mucho, lo sé, cuando... La presidenta de la ANCE organizó el SICAP, yo llevé una cobra de 21 yeguas, de más yeguas, yo qué sé, de menos yeguas, pero de más domadas. Las 21 yeguas me invitaron a que fuera a Aquitana y aquello fue un éxito fabuloso, pero también un éxito para el SICAP. La gente iba para ver aquellas cosas y me lo dijo un día que... Es que yo organizé el SICAP, pero gracias a vosotros, a unos cuantos, no solamente a mí, el SICAP fue una cosa en Sevilla, casi como la feria. Pues sí. Y esa cobra, me acuerdo perfectamente, te salió un contrato y te contrataron para Alemania, para Aquitana. Exactamente. Que yo fui aquel año también a Alemania y estaba esa cobra allí. Fue un espectáculo. Un espectáculo total. Al año siguiente estuve yo allí en Alemania y estaba todo lleno, todos los salones todo llenos de fotografías de la cobra. Todo lleno, 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 lleno. Aquello fue un espectáculo y un éxito, por supuesto, porque sí, era trasladar la ganadería de don Miguel Ángel Cárdenas, trasladarla a Alemania. 21 yeguas, 21 yeguas. Con sus crías. Yo disfruté muchísimo sobre aspecto, también eres... Me estoy acordando de una cosa que me pasó en México. Yo he ido por ser miembro de la comisión de revisión, que tú sabes, si no te explico, los caballos españoles pasan una comisión de revisión para ver que no entre ninguna raza distinta en el libro genealógico. Y entonces yo fui a Estados Unidos, a Canadá incluso, para la apertura del libro canadiense, a Estados Unidos no sé cuántas veces y a México y tal. Y entonces me había comprado un caballo que se llamaba Genil, hijo de Poseidón. Me acuerdo de Genil perfectamente. Precioso caballo. Me lo había comprado Federico Jiménez Sanz, que ahora es íntimo amigo mío. Está por un poco malosquillo, pero vamos. Que hay que felicitarlo por el premio obtenido. Hombre, tiene unos caballos magníficos. Magnífico. Bueno, total, que... No, todo lo que ha tenido ha sido muy bueno, ¿eh? Tiene una ganadería espléndida. Tiene buen ojo, porque Federico, tiene buen ojo. Un buen ojo, porque el Genil era impresionante. Impresionante, bueno, me acuerdo de él.
Entonces llegamos a Tabasco, que tenía la ganadería, allí nos recibieron en Palmita, como nos reciben en todos lados, y en el sitio donde se veía la ganadería tenía una zona alta donde en estaba un palco, el público, yo estaba un palco, y nosotros estábamos allí y nuestras piernas estaban a la altura de la cabeza de los caballos. Y entonces, después de pasar toda la ganadería de él, que era magnífica ya, pues salió solo el genil. Y el genil solo hacía maravilla. No sé si es que lo habían acostumbrado a que saliera solo haciendo cosas. Él tenía trotando, esa costumbre, ese caballo, que sé, se bueno, levantaba así arriba. Pero bueno, una cosa increíble. Y entonces pasó por donde yo estaba y se paró. Y se vino hacia mí y empezó a acariciarme. Y a todo el mundo lloró de alegría, de emoción. Me lo has contado. Y eso no creo yo que le haya pasado a mucha gente. No creo. Él tenía en su subconsciente, lo tenía aquí. 9 años había sido. El genil fue campeón de España en 1980. Yo estoy hablando del 90 casi. Del 89 por ahí. ¿Se vendió rápidamente después de ser fue el campeón de España? Sí, se vendió al año siguiente. Qué bárbaro. Después de llamadas de Federico, subiendo, hasta que ya no hubo más remedio que vendérselo. Cuando estabais vosotros, Miguel Ángel, unido, tu hermano y tú, que estuviste muchos años, sí, que yo me acuerdo de ir a la otra ganadería a hacer fotos, cuando yo era un niño, ¿eso qué pasó? ¿Eso compraste tú todas las partes de las yeguas después cuando se deshizo? Todas no. Toda Le no. compré 20 y tantas yeguas, me parece. A mi hermano. Es que teníamos una cantidad grande de yeguas. Yo me 90 acuerdo que yeguas, una piara grandísima. 90 yeguas. Y hice dos lotes, pues fue mi hermano el que quiso separarse. Y a mí me pareció muy bien porque cada uno tiene su criterio y lo impone sin necesidad de la aprobación del otro. Total que yo hice los dos lotes porque yo era el que llevaba más tiempo en la ganadería, iba más veces y tal. Y se sortearon. Y cuando se sorteó y el lote que le tocó a mi hermano Pedro, pues vio que eran demasiadas yeguas y me vendió 21 yeguas y 2 caballos. Y de ahí partes y entonces pones el nombre de Estirpe Cárdenas. Exactamente. Muy buena idea. Exactamente. Muy buena idea que después te han copiado muchísima gente. Bueno. Con la estirpe. Lo bueno se copia y a veces lo malo también. Pero una pregunta personal. Una Bien. Pregunta personal que yo siempre te he querido hacer, pero claro, no ha venido al caso. Nunca. Y es una cosa muy personal. ¿Qué miras tú, como has mirado lo del tema de fuego, qué miras tú para elegir un semental? ¿Qué virtudes tiene que encontrar en tu persona un semental para que entre en tu casa, en tu casa? Muchas cosas, pero la verdad es que es muy difícil de explicar, ¿eh? Los movimientos sobre todo, el carácter también. Bueno, ¿cómo será el carácter del fuego que en Kentucky empezaron a aplaudirle que está totalmente prohibido aplaudir a un caballo cuando está haciendo un ejercicio en la pista? No aplaudí nadie. Bueno, pues allí empezaron a aplaudir, como no se asustaba el caballo y Juan Manuel con una mano lo llevaba y le decía, venga, aplaudir. Bueno, pues es que fue impresionante. Vale. Pues eso es lo que me gusta. Primero los movimientos. Después, si logro verlo durante unos días, pues el carácter. Y después, pues el padre, la madre, tal. Toda la familia, toda la genética que trae. Lo que tiene detrás. De antepasado. Es muy importante ver la genealogía del caballo. Y cuando nacen en tu y casa... Cuando tienen hijos también. Cuando nacen en mi casa, pues conozco los padres, las madres, los claro, abuelos, tal y cual. Lo tienes todo. Y si se parece a ellos, pues es un buen caballo. Pero hay otra pregunta también, que siempre te he querido preguntar. Mira, pero espera un momento que no tenga. No, venga. Yo soy muy español. Soy écijano. Lo sé. Hijo predilecto de Écija. No te lo he dicho, pero venía ahora. Bueno, verdad. Y yo, eso me llegó al alma a mí, de alegría, de emoción. Ser hijo predilecto decía, pero soy aún más, quiero más a España en general. Y el caballo español para mí es español. Español primero y écijano segundo. Y écijano segundo.
Perfecto. Yo sabía que era hijo predilecto de Écija. Es un nombramiento que es un orgullo también. Ya me gustaría, enorme, que me hicieran a mí ese homenaje en mi pueblo, porque se siente uno español, como bien has dicho, y después écijano. Y después eres muy humanitario, ayudas a todo el mundo que puede, y tienes esa bolsa que tienes ahí. Yo he podido hacer cosas, te digo el porqué. Yo heredé una finca llamada Saetilla, que había sido de mi abuelo. La heredó un tío mío que se llamaba Manolo, el más joven de todos, que se había estropeado un poco porque era muy joven cuando la guerra. Entonces estaba muy delicado, de carácter y tal, poco trabajador. Y total, la arrendó a un primo, el primo no le pagaba la renta, tenía que vivir y se la vendió al cordobés. Y nosotros habíamos comprado otra finca en Santa Ella que se llamaba el Donadillo. Y el Donadillo nos la expropiaron para dividirla, ponerla en regadío y dividirla entre personas distintas. Pequeños labradores. Sí. Vale. Y yo entonces estaba de director de un fondo de inversiones mobiliarias y vivía en Córdoba porque mi mujer tenía a sus padres en Córdoba y yo no quería separarlas de ellos. Entonces, pues, a las 7 de la mañana salía un avión que llegaba a Madrid y yo estaba siempre a las 9 de la mañana en la puerta del presidente de Irida, que era el organismo que nos iba a expropiar la finca. Y no había manera de llegar a un acuerdo, porque llegaba a un acuerdo con uno, comenzamos en la transición, lo cambiaban y ponían a otro, tenía que empezar, y a otro, hasta que ya fui a hablar con el señor este que... ¿El director del...? De vez en cuando se me va, tengo 80 años y se me van las palabras. No lo representa. Espera tu momento, hombre, a ver si... No lo representa. El ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura. Y cuando me entré en el despacho y le dijeron el señor Cárdenas, que usted es de la familia Cárdenas, digo, sí, somos tres, vengo en representación de los otros dos, que es una niña y un niño, y un varón. Y si nosotros queremos llegar a un acuerdo con usted, pues usted lo dice por un disparate, porque yo llego a un acuerdo con tres y me lo ha cambiado usted. Hombre, no me diga, no sé cuánto, tal, en plan de broma. Y nos puso el coche oficial a nuestra disposición. Ya ves tú, el Ministerio de Agricultura está enfrente de Atocha y el Irida estaba al principio de la Castellana, o sea que ya estábamos allí. Y yo estaba esperando, porque lo llamó por teléfono, que hoy tienes que llegar a un acuerdo con los carnes, pero si yo estoy deseando, total, que nos compraron la finca y nos la pagaron muy bien. Pues yo conocía todos los precios de la tierra, porque había estudiado durante 3 años o 4, y por eso pudimos comprar Saetilla. Entonces vendí Saetilla, era una finca que me daba un trabajo enorme. Y bueno, pues tuve la suerte de que me lo compraran gran parte de la finca, Acciona, para hacer una fábrica de fabricar energía eléctrica del sol. Y entonces me la pagaron muy bien y por eso podía hacer tantas cosas en Écija. Y a los caballos. Pues me alegro muchísimo. Te iba a preguntar lo del tema que siempre, una vez estuve yo en el Corpus, sí, haciéndote algún reportaje, y vi que eres caballero de la Orden de Malta. Entonces eso la gente como que le suena a cosa rara, desconocida. Sí, ¿eso qué? Bueno, mira, la Orden de Malta... Para que nos explique algo también, porque no... La Orden es soberana Orden Militar de Malta. Es una cosa muy antigua. Ya sé, que tiene historia. Entonces tiene una historia enorme. Y en Sevilla tuvo una zona que era propiedad de la Orden de Malta, después se la apropiaron y todas esas cosas. Y ahí ha construido la Orden de Malta de Sevilla un comedor social, que le dan de comer todos los días a 100 y pico personas. Bueno, y el presidente era... Fernando París. Fernando París fue alcalde de Sevilla. Conozco. Es un hombre bastante, porque estuvimos votando en casa de Luis Ramos. De una categoría impresionante. Lo conozco a Fernando. Se le ha ayudado mucho y se hizo el comedor social de Sevilla. Yo quise hacerlo aquí en Écija y no lo conseguí. Y en vez de un comedor social, que hace falta mucho dinero,
pues he hecho un economato social que es más llevadero y gracias a Dios ya está funcionando. Bueno, pues te digo que la Orden de Malta se dedica a hacer el bien. A hacer el bien a los demás, que a los necesitados. Hace falta una serie de apellidos, pero bueno, eso lo gente por darte homenaje por todos los concursos. No hay un concurso que no vamos a organizar un homenaje a don Miguel Ángel, vamos. Y ya el año pasado era agotador, porque ya el año pasado fue unos cuantos. Sí. ¿Eh? Y entonces me gusta que vuelva otra vez al circuito de ANSE. ¿Eh? Pero yo no me he ido de no, ya, pero hubo un tiempo que... De la ANSE nunca. No, ya lo sé, que no te has ido nunca. Y que has sido perenne ahí con tu hierro ahí siempre. Pero fue un tiempo de que no iba a los concursos. No estaba, sí. ¿Sabes? Y entonces me dolía porque una institución como la casa de don Miguel Ángel Cárdenas... Es que hubo una dirección que cambió un poco del estilo de... del caballo que estaba premiado, ¿eh? Entonces los caballos tenían que ser enormes, no se movían como a mí me gustaba y tal, y como no iban a... Pero rápidamente te montaste en el carro, porque en Torre Pacheco barriste como mejor ganadería. ¿Dónde? En Torre Pacheco. Sí. Yo estaba mejor ganadería criadora, premio de campeona joven de la raza, ¿no? Y digo, bueno, pero este hombre, si no ha estado criando para el nivel que estaban pidiendo, ahora está otra vez ahí. Bueno, verá. Yo no creo para el nivel que pida la gente. Creo para lo que a mí me gusta. Pero te metiste otra vez. Bueno, claro, porque vi que ya las cosas iban variando. Me alegro mucho. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para hacer una entrada de la ilustrísima señora. Y ahora seguimos, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Voy a ir por allá. Hola, cariño. Encantado de tenerte de verdad. Gran artista de la fotografía. Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros. Ah, que verdad que sí. Porque él no quería que yo lo dijera. Sí. No quería, pero siempre es verdadero. Donde hay un gran hombre y una gran mujer. Sí, pero eso es una frase. De toda la vida de Dios se ha dicho, lo de mi padre, que era castellano, mi padre siempre. Donde hay un hombre tiene que haber una buena y era verdad. Claro, porque si no hay una buena compañía, pues vamos, llegamos a tu casa y está como los churros de oro, qué cosa. Siempre me va a soñar. Pero es verdad, sí, sí. ¿Eh? Y claro, llegamos a la ganadería, lleva él, que es lo bonito de esto. Como no haya una pareja, no se compagine, esto no llega y mira. Toda una vida entera, eso es lo bonito de esta, la unión, eso es lo que hacen las familias católicas y las familias verdaderamente que nos queremos unos a otros. Esto es lo bonito de estar toda la vida así. Yo creo que me pasará lo mismo porque yo voy por el mismo camino, porque eso nos lo enseñan nuestros padres y nos lo transmiten unos a otros. Eso es lo bonito. Toda la razón, toda la razón. Y hay que conservar lo demás, eso como un puntal de una civilización. Que no podemos dejar partir. Eso no hay que dejarlo nunca, porque la unión, en el catolicismo, la unión de la pareja es lo más importante de una casa. Que hoy hay tantas derivas, que no podemos vivir en ello. No he vivido nunca en ese aspecto. Pero yo tengo el orgullo y la satisfacción, de verdad. Yo cojo el papel porque me veo como extraña. Te lo digo de verdad. No, de verdad. Doña María del Carmen Jiménez Alfaro y Salas. Eso es compuesto. Sí, es compuesto. Qué maravilla. Es muy incómodamente compuesto. Porque yo estoy también. Porque los apellidos compuestos son incomodísimos. Pero bueno, porque la gente te llama medio, luego te mezcla unos con otros. Yo soy Rafael Lemo Santos García. Claro, o sea que Santos García está ahí y la gente, bueno, ¿esto qué es, señor? Digo, oigan, está usted acostumbrado a otras cosas. Claro. Y entonces, ilustrísima condesa. Sí, es un título cordobés que me viene por mi abuela paterna, y entonces es un título de los señoríos antiguos de Córdoba, que luego primero eran señores de Prado. Existen esos cortijos ya no en manos de la familia, y luego ya pues a partir del siglo XVIII se convierten en condados.
nos pasó a nosotros prácticamente también. Nosotros venimos de Monforte de Lemos, de Lugo. Sí, sí, sí. Y entonces ahí está el marquesado, el conde de Lemos. El conde de Lemos, famoso. Exactamente, que nuestra familia venía también de ahí. Sí. Claro, ¿qué pasa? Porque nosotros hemos venido de nombres. Sí, claro. Sí, sí. Cualquiera pues se ponía, cuando los moros, los sí. árabes, pues se ponía el nombre, los bautizaban y se ponía el nombre del pueblo. Sí, se sí, ponía, sí, entonces es la historia, claro, esa es la historia, no tenemos que huir de nuestra historia. Pero, tanto tiempo con Miguel Ángel, ¿cómo has tenido que soportar la enfermedad tan grande que tiene los caballos? Sí. ¿Cómo has podido? La pasión. Yo soy igual, sí, sí. Yo no vivo como no sea rodeado de caballos. Sí, sí. Y me siento aquí, como que esto se mastica, porque aquí se mastica el mundo del caballo, por donde quiera que mire. Miras así alrededor tuyo y todos son recuerdos. A mí me pasa igual en casa. Yo tengo mi oficina, todo de igual, marca de cuadro, de fondo. Y yo me siento ahí, me siento a gusto, me siento satisfecho, me siento realizado. Quizás no realizado porque quiero más. Sí, sí, nunca se acaba eso. Nunca se acaba. Y entonces, ¿cómo has podido? Bueno, tú no eres aficionado. Bueno, no, verás un momento. Yo no soy apasionada en el fondo de nada, porque me gustan tantas cosas que entonces me reparto mucho, ¿no? Eso sirve para que no me aburra nunca. Sí. Comprendo, o sea que viene muy bien. Pero es, no es bueno porque no soy, como Miguel Ángel, perfecta en algo. No. Ahora, yo me he movido siempre en un mundo de caballos de deporte. Mi padre fue un gran jinete que... él era de caballería, pero vamos, no era por eso, sino o influía, pero él fue, participó en las Olimpiadas de Ámsterdam, que fue cuando ganó el equipo español de salto, y claro, en mi casa, luego él, en la casa que tenemos ahora nosotros en Montilla, en el campo, pues hay una cantidad ya, porque él sí guardaba todos los papeles de álbumes con recortes de caballo, o sea, que el caballo de deporte siempre se ha hablado en mi casa mucho. Y a mí me han gustado mucho siempre los caballos, pero unido a otras muchas cosas. Entonces, claro, a mí me gusta subir a San Pablo, pero soy incapaz de subir todos los días, porque tengo otras muchas cosas que hacer. La decoración te encanta. Claro, bueno, pero la decoración llega un momento que se acaba. Bueno, yo no acabo nunca porque siempre estoy cambiando. Siempre estás cambiando cosas. Siempre estoy cambiando cosas. Pero bueno, sí, me gusta mucho, me encanta la historia, me encanta la jardinería. O sea, que me gusta porque la trabajo, además, la jardinería. O sea, que me entretengo mucho. Me gusta mucho estar con mis amigas. Me gusta mucho viajar. Hemos viajado mucho, mucho. Con el tema de los caballos. Sí, sí. Eso nos hemos visto sí, siempre. Mucho. Hola, Rafael, aquí estamos. Y eso. Y claro, pero bueno, la vida se nos ha ido, pues, haciendo muchas cosas, pero en el fondo sin darte cuenta. Se nos ha ido. Se nos está yendo. Sí, lo que he querido decir. Claro. Hombre, porque es que el año que viene hace 50 años que nos casamos. Y entonces, pues, pero es que claro, cuando haces tantas cosas, pues no te das cuenta cómo se va pasando el tiempo, ¿verdad? Y por eso dices, a mí me decía mucha gente, ¿tú cómo vas a vivir en Écija? Pensando en la vida que ya habíamos hecho antes, en mi familia, también de viajes, de cosas así. Y entonces, bueno, yo sabía que yo podía vivir en cualquier sitio, en mitad del desierto. No comparo el Cerro con el desierto, por Dios, a pesar del calor. Pero sí, porque ya tienes una vida que te entretiene en muchas cosas. Y entonces, pues nada, yo estaba aquí encantada, la verdad. ¿Pero porque vivías en Montilla? No, nosotros vivíamos en Madrid. Ah. Íbamos a Montilla mucho. Yo iba mucho a Sevilla, casi. Me encanta Montilla. Me encanta. De Montilla, sí. Oh, me encanta. Yo estoy muy... Pero es muy vinícola. Sí, sí, sí. Yo estoy muy, muy vinculada a Montilla. Además, y ahora más. Ahora fíjate, de mayor más. Porque la gente es muy cariñosa y entonces, pues, yo pertenezco. Es el auténtico pueblo cordobés. Claro, yo sí. Pertenezco a una cátedra que hay sobre el Gran Capitán. Después estoy metida en hermandades. O sea que, convento de las Clarisas, tengo mucho contacto. No voy todo lo que quisiera, que tengo una casa deliciosa, pero es que a Miguel Ángel le gusta amanecer sí. Y dar un salto y estar en San Pablo. Y allí estamos a 48 kilómetros, y claro, no es lo mismo. ¿Comprende? No, es que es mucho que hay. Pero, claro, entonces, pero sin embargo, pues a él también le gusta. Y algunas veces vamos a almorzar con amigos y organizamos allí una comida o lo que sea, es muy agradable. Porque es un jardín impresionante, impresionante la casa. Hombre, tanto como impresionante. De dos siglos. Tanto como impresionante. Es contigo de Montilla.
Pues yo estaba en la casa. No, café, no, no. Está en una finca, una finquita llamada Retamosa. Está al lado de, al lado del hospital, o el hospital está al lado de la Retamosa, porque el hospital está hecho por una parte de la finca nuestra, que hicimos esa donación nosotros, el Hospital de la Seguridad Social. Y le llaman el Hospital de la Retamosa. Y bueno, ahí pues ya está el pueblo, ahí, porque el pueblo ha crecido hacia allí. Y bueno, pero además la gente Montilla es muy, muy fácil, muy abierta, hacen muchas cosas, no tienen problemas con nada, no se tratan siempre con una naturalidad enorme y a mí me gusta mucho ir. Ya te digo, son casi como los de Fijara, ¿eh? Sí, casi, no llega a tanto. El habla es distinto. Sí. Bueno, la ve, solo ve. Pero los africanos son aún. Bueno, pues sí. Pero aquí no tenéis que tener queja porque esto de hijo no, de esto. Claro, ya no, se no, no, aquí, no, magnífico. No, por Dios. Mi aquí porque la gente es encantadora y bueno, fenomenal. Y, sí, sí. Y yo que he venido tantas veces aquí, sois queridos, sois gente. Eso es muy importante, sí. Todo el mundo quiere, todo el mundo habla bien. Entonces, es hija para mí también maravillosa. Sí, y yo, como tantos años viniendo también a esa hija, ha sido un pueblo muy querido siempre. Pues me alegro muchísimo, porque realmente parejas ganaderas, desgraciadamente ya muy poquitas. Quiero decir, con esta institución, sí, con esta antigüedad, parejas claro, ganaderas es poca. Pasando, claro, no se parece con otro, no sé qué, claro. Que eso ya en nosotros no existe porque para quién, cómo ni cuándo. Entonces, hay que darle una vuelta otra vez. Pues mira, a propósito de Sevilla, te tengo que decir que es la primera vez que lo voy a decir, pero no por nada, sino porque no me suelo acordar de decirlo. Tú me has dicho Jiménez Alfaro. De Jiménez Alfaro viene de Medina Sidonia, la provincia de Cádiz, o sea, de los primeros conquistadores de Medina Sidonia. Bueno, sí, pero vamos, los Guzmanes eran la cabeza principal. Nobleza secundaria, ¿no? Nobleza, digamos, rural, o nobleza que le ayuda, o en fin. Entonces, pero luego se vinculan mucho a Utrera. O sea, yo Juanito Guardiola, me acuerdo, que me dijo un día, tu abuelo y mi abuela están enterrados juntos en Lucena. Que te digo en Lucena, que son en Utrera. Porque. Dice, porque que te lo cuente Eduardo González de la Peña. Entonces me mandó a este chico, que es pariente común. Ese es historiador. Bueno, y me sabía toda la historia. Bueno, entonces me trajo de cosas. De mis abuelos, sí. De mi bisabuelo está enterrado allí. Mi padre no, pero uno de sus hermanos nació allí. Y bueno, iba mucho. Lo que pasa es que mi padre no solía hablar mucho de lo suyo. Casi siempre ocurre. Sí. No, eso ni hablar. Miguel Ángel también le pasa. Yo le he tenido que sacar que si la medalla de no sé qué. No quiere. Y me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero a mí me hizo mucho. En ese momento, que me contó tantas cosas y me trajo tantas fotos, porque tenía una cantidad de fotos, y entonces, fotos antiguas, y entonces yo dije, me acuerdo que estuve dos noches, no soy muy, tengo mucha imaginación, pensando, ¿dónde meto yo a toda esta gente? Porque yo ya tengo mi background, como dicen los ingleses, o sea, mis ancestros, los tengo muy cogidos, sí. Con la familia de mi madre. Que tenéis que cambiar ahora. Con los Alamino, de mi abuela, sí. Con los Salas, con los Jiménez Alfaro que conozco. Ahora, ¿dónde meto yo a toda esta gente? Pues bueno, la metí. Y realmente, pues me gusta mucho porque hay una gente encantadora en Utrera. ¿En Utrera? En Utrera. Según la historia de los palacios, sí. Utrera también era el feudo, pero sí. Los palacios tenían el suyo. Era un pueblo de paso, sí. Y había una finca que era, no sé si todavía lo lleva Sarracatín, de Juan. Claro, de Juan, sí, la tiene, estaba ya. O sea, Sarracatín, sí. El primer nombre de los palacios era Sarracatín. Sí. Uh-huh. Y entonces de ahí los Sarracatines eran los de los palacios hoy, sí, sí, sí. Que después se une por Carlos V, no sé qué, se une porque eran dos pueblos, eran los palacios y Villafranca. Y pasaba un riachuelo por el centro del pueblo. Y ahí una orden de Carlos V une los dos pueblos. Y ya se ponen los palacios y Villafranca. La historia habla de eso. Quiero decir, Sarracatín venía de ahí. Sí. De la historia. Estamos hablando de los fenicios, estamos hablando de los romanos que entraron también en esa zona. Igual que por aquí, por la historia. Pero eso es muy bonito, me encanta.
patas. Pero fíjate qué gracioso yo. Y Juan era un humildes, le encantaba escuchar. Sí, sí, sí. Y este Eduardo, bueno, todavía está, ya ha escrito muchos libros, me llevó cuando el centenario de la Virgen de la Soledad. Le he leído yo a Eduardo, sí, y entonces pues estuve cuando la coronación, no, algo que se hizo hace dos, tres o cuatro de conservación, porque tienes que venir, porque tu abuelo, tu abuela, y mi verdad que se ríe mucho porque siempre la unión es a través de un apellido muy especial que se llama Jiménez Pajarero. Entonces los Guardiola son Jiménez Pajarero, los González de la Peña son Jiménez Pajarero, los Mora Figueroa son Jiménez Pajarero, y entonces mi bisabuelo era Jiménez Pajarero Topete. Y entonces el casa, cuando alguna vez se nombraba o se veía algún documento o algo, mi hermano, que yo tenía un hermano que murió joven, entonces decía, bueno, eso me figuro que sería un señor que vendía pájaros por la sierra, ¿verdad? Ahora resulta que no, que Eduardo me contó que los Jiménez Pajareros, y como Juan Mora, casado con una sobrina de Miguel Ángel, Juan Mora Figueroa, es graciosísimo porque cada vez que hablamos algo de Utrera, dice, ¿a qué sale Jiménez Pajareros? Y Miguel Ángel ya se mete con él. Pues en Guardiola sale Fernández de los Ríos. Bien, claro. Fernández de los Ríos sale. Gutiérrez de los Ríos. Gutiérrez de los Ríos. Gutiérrez de los Ríos. Exactamente. Sale ahí detrás. Sí, sí. Y hablaba de que salía de la puerta de Jerez y iban a caballo hasta Jerez por sus mismas tierras, sí, este señor. Claro, pero no de la puerta de Jerez, porque la puerta de Jerez lo compra Salvador. Lo compraría después. Salvador Guardiola. Bueno, diría yo, que desde era, Sevilla. Que era de un parladé, que él la hace. Un parladé, es que estaba casado con una de Montilla, por eso me acuerdo yo. Lo que era la puerta de Jerez era de un parladé y lo compra después la familia Guardiola. La hace un parladé. Que era, ¿cómo se llama? ¿Conde de qué? Esas parladés eran de Málaga, que eran navieros importantes, y se van casi todos a Sevilla. Eran como ocho hermanos, varones. Y el mayor no tuvo hijos. Y entonces el mayor se casa con una alvear, estoy hablando de la generación de mi abuela, ¿eh? Una alvear que era hermana del conde de Albertín, de Montilla. Que luego ella muere en Montilla y tal. Y su marido era parladé. Conde de, ya no me acuerdo ahora mismo, un condado de Alfonso XIII, ¿no? Porque eran, y estos son los que, este señor que era coleccionista, es el que compra la casa de, el que o compra o se hace de la casa. La casa de la Puerta de Jerez. Y luego ya, como no tienen hijos, ya se lo venden a Salvador Guardiola. Salvador Guardiola, sí, que después hizo allí. Pero en vida de ella, en vida de ella, sí, y todo, sí, ¿sabes? Sí. Pues me alegro mucho, muchísimo de estar con vosotros. Sí. Y quería seguir con él porque lo puesto es interminable, lo del tema de los caballos. Y tus fotos sí que son interminables, bueno, también. Porque es el testimonio gráfico de la vida de muchos de nosotros, fíjate. Hay una palabra muy bonita para eso. Sí. Es el notario más veraz del último medio siglo en el caballo. Claro. Ah, fíjate. Mira qué cosa más bonita. Qué bonito. Me lo dijeron una vez y ya lo puse. Y marcado para toda la vida, y es verdad, pues eso te hubiera marcado, pero por lo menos que te recuerde en algo. Pero que tú eres muy joven, hombre, ha durado generaciones todavía. De hoy, claro, porque uno se mantiene y está trabajando toda la vida, sigue trabajando y seguirá ayudando siempre a la raza española, que es nuestro caballo. Eso, el puro español. Exacto. Claro, y además que no andaluz, y lleva la bandera, porque le ha mandado a Miguel Ángel, unos chilenos que han estado aquí, que tiene una, tiene como un espectáculo, no en su casa, ¿verdad? Una escuela de ecuestre, eso, increíble, sí, fantástico, material por ello. Bueno, y no ahí, es rascado si tienen dotación del Estado, ¿no? Porque me parece una introducción absurda. Pero si es de ellos, debe tener una fortuna impresionante. Fantástico. Tengo ahí. Bueno, pues ahí tienen. Vídeo. En la presentación y todo eso, la bandera española. Ponen la bandera española y la bandera de Chile. Y cuando vas, que tú has ido a los campeonatos de México y tal, la bandera de España, por el hecho de que sea el caballo español. Claro. Pues el sentir ecuestre es esto, señores. Es la familia cristiana, la familia nuestra, de nuestra pura raza español. Y como he dicho antes, una ganadería emblemática donde vamos a estar viendo, yo voy a emplazar un poquito más adelante ya, cuando ya veamos esto, de hacer otra en la ganadería para que nos enseñe verdaderamente todos los ejemplares
y hacer una cosa más concienzuda, más directamente al caballo. Esto ha sido más su hogar. Yo le doy las gracias y lo vuelvo otra vez a repetir de corazón. El haber entrado en tu intimidad y un honor. Muchas gracias. Recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí, os tendré siempre en mi corazón y os tendré siempre verdaderamente en mi mente porque me veis y ha ayudado muchísimo toda la vida. Gracias, yo creo que la ayuda ha sido mutua, ¿verdad? Te respeto y te respetaré. Pues muchísimas gracias. Como una gran persona, gracias y un gran fotógrafo. Gracias por todo. Y el notario más veraz del último medio siglo del caballo. El notario más veraz del último medio siglo. Entra por aquí que nos vamos a dar un abrazo a mi hombre. Por Dios. Oye, tomar un poquito de cafecito. Te hemos traído.